Bueno, compartimos una nota que nos llena de mucho pesar a todos en la familia Telemicro. Fue esta noche, están siendo velados en la funeraria Blandino los restos del veterano humorista Francisco de la Cruz Suero, conocido también como Fran Suero, cuya muerte ha causado gran pesar en la familia Telemicro. Nosotros nos unimos al dolor que embarga a su familia y deseamos también paz a sus restos. La mujer que tiene un novio que estudie, Dan. El deceso de Suero, de 51 años cumplidos el pasado lunes, sorprendió a sus compañeros de carrera artística. A pesar de que quienes lo conocieron desean recordarlo con la alegría que lo caracterizó, la muerte es motivo de tristeza y no pueden esconderlo. Que uno siempre... He estado al lado de él siempre, desde nuestros inicios, y nos sentimos sumamente apenados. Pero a la vez, nosotros sentimos un poco de alegría porque sabemos que va a estar a la diestra de nuestro Señor Jesucristo. Fran Suero inició su carrera artística junto a los reconocidos comediantes Miguel Céspedes, Chucky Núñez y William Grullón con la creación del grupo Explosión. Un hombre se ve raro comiéndose un guineo, pero hay que comer eso. Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Donde quiera que esté, vayan quedando. Necesitamos unirnos, poner los pies sobre la tierra y volver a empezar si es necesario. Desde hacía varios años, Suero padecía de insuficiencia renal, hipertensión arterial y diabetes, pero estos males no fueron óbices para continuar al frente de su proyecto televisivo conocido como Dime a B. El testimonio de sus conocidos coincide en presentarlo como un ser extraordinario, con defectos que no dañaron a terceros. Y se ha ido un hermano, un gran hermano. El humor está de luto hoy, pero yo entiendo de que Dios está riendo con él allá. No era una persona complicada, ni se sentía mal por nada, un buen compañero. Fran reía cuando otro estaba enojado. Fran siempre era la misma persona, un peluchito para jugar. Yo defino a Fran como el único artista, el único comediante con corazón. A Suero le sobreviven su madre, Juanita Suero, su hermano Julio César Aquino, su esposa y 9 hijos. El sepelio se realizará este jueves a las 10:30 de la mañana en el cementerio Cristo Redentor. María Yarlín Paula, Noticias Telemicro. Bueno, se ha ido uno de los nuestros, un hombre que también es considerado como hijo de esta empresa y que estuvo en los inicios de la historia de Telemicro y que ofrendó toda su juventud y su talento a esta empresa. Por lo tanto, nosotros no podemos hacer más que intentar recordar, por lo menos en esta ocasión, lo que en vida fue para nosotros nuestro compañero Fran Suero. Nuestro compañero Junior Trinidad ahora intenta recoger un poquito de su vida y la comparte con nosotros. La mujer que tiene un novio que estudie danza. Haciendo reír. Así se recordará al humorista Frank Suero, quien por muchos años deleitó y sacó risas a personas de todas las edades. Sus personajes, sacados de las características del pueblo dominicano, siempre tuvieron una gran aceptación y acogida. Amigo, voy a darte un buen consejo. Si quieres disfrutar de sus placeres, lleva a la Villa Mella si la quieres. El comediante y humorista Francisco de la Cruz Suero, mejor conocido como Frank Suero, nació el 4 de junio de 1960 en la comunidad de La Cuchilla de Villa Altagracia, en San Cristóbal. Inició su carrera humorística a finales de los 80 junto a los hoy reconocidos comediantes y humoristas Miguel Céspedes y William Grullón. Junto a estos formó inicialmente en la radio el grupo Explosión, que se convirtió rápidamente en un verdadero toque de queda. Suero luego pasó a formar parte de la gran familia Telemicro, donde inició en el área de la televisión, en el programa La Opción de las 12, y donde se quedaría para siempre. ¿Cómo viene a mi brazo? ¡Mi amor!
¡Mirochinea! Frank Suero tuvo destacada participación con sus personajes en los diferentes programas humorísticos de este canal. Entre estos, Atrapado, Quédate Ahí, seguido por Titiri Mundati. En la ruta del Emicro, que es llevada a todos los pueblos del país, era el humorista y personaje principal. En su última etapa, fue el productor y comediante del programa Dime a B con Frank Suero. Un hombre se ve raro comiéndose un guineo, pero hay que comer eso. Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Suero realizó varios personajes junto a los principales humoristas de esta generación, los cuales, al igual que él, han descollado. Muchos de ellos siempre mostraron agradecimiento hacia Suero, con quien dieron sus primeros pasos en el mundo del humor. Entre sus principales personajes que lo distinguieron por el transcurso de su carrera están La Sexy, el personaje de María Cristina, con la frase "no tiene nada". Una empresa que le dé carros, jipeta y solares. Una licenciada que todos los años se le diga un carro. Y un jefe que se llame Juan Ramón Gómez Tía. ¡No le falta nada! Otros personajes que calaron entre el público están el de la Lotería del Campo, Pichón, Molongo, El Duende. Otro de los fuertes de Suero fueron la realización de más de 30 videos humorísticos. Aunque las cosas del mundo no son tan felices, no me siento tan bien. Frank Suero venía padeciendo de insuficiencia renal crónica, hipertensión arterial y diabetes. Pero a pesar de todos estos males, se mantuvo grabando su programa y haciendo reír a todo el público. ¿Están viendo esa carita contenta? Por más contenta que la vean, por dentro sufriendo en silencio. Pero no me voy a dejar morir. Hasta luego, Frank. Te extrañaremos todos en Telemicro. Junior Trinidad, Noticias Telemicro. Tenlo por seguro. Continuamos con la mira de Noticias Telemicro puesta en la situación que afecta a residentes del sector Vista Hermosa. Se quejan de que en la avenida Mella, con calle Guayubín Olivo, hay varios hoyos que constantemente están provocando accidentes, taponamientos y que se deterioren los vehículos que por allí transitan. Se quejaron de que las autoridades hace 2 meses bachearon esas calles, pero que lo hicieron con un material de tan mala calidad que rápidamente el tramo volvió a su estado original. Por lo tanto, están pidiendo a las autoridades que vayan una vez más, asfalten ese pedazo, pero usen buen material. Si usted quiere que Telemicro coloque en la mira lo que ocurre en su sector, llame a los teléfonos en pantalla 809-686-8059 y 809-689-0555, extensiones 6006 y 6016. Escríbanos un correo, prensatelemicro@gmail.com. Les contaremos en detalles la reunión del presidente Danilo Medina y los aliados del PLD. Grupo que sigue a Hipólito Mejía advierte sobre la convocatoria del CEN este domingo. Y más adelante, causa asombro el hallazgo de un feto de varios meses en San Juan de la Maguana. Esto y más después de la pausa.